Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
hijo, lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos, trayendo nos de rapto. Cantamos hoy, lavados
palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí, y dije, Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas
Amén, amados hermanos, hermanas y hermanos, vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura en esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos brindas, Señor, sabiendo de que el tiempo ya no es más. Oh Padre amado, tú enviaste un mensajero profeta gentil en este último tiempo, Señor, a revelar todos los misterios. Y estamos agradecidos por habernos conocido toda la historia misma, Señor, todo tu programa, Señor, desde Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos, oh Padre, programa completo que tú enviaste, oh Padre. No es como el mundo lo da, Señor. El mundo nos ha dado tantas cosas, pero es la razón que nos sometimos, Señor, ante ti para aprender más de ti, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio e iniciamos nuevamente con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El testimonio de un verdadero testigo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 41, pero retrocedamos un párrafo para formar el cuadro. Dice 40. Yo he estado en la cima de las montañas y he visto el abeto enano, como así de alto, del cual comen las abejas, las ovejas silvestres. Le he visto allá arriba. Usted baja un poquito más y entra en el área de la cicuta o abeto canadiense. Una naturaleza diferente. Una especie diferente que vive en un lugar diferente. Bajando un poquito más, llega a los pinos y un poquito más abajo entra en el área de los zarcillos. De allí bajando, entra usted a la maleza. Más abajo de eso, encuentra zacate. Y más abajo encuentra la hierba. Y más abajo entra en el desierto en donde no encuentra nada. Cada una de ellas son células y vida propia que hablan de su medio ambiente y en donde vive. Solo un Dios sabio podría haber hecho tal cosa. Cada uno de ellos con vida propia. Usted ve a la palmera en Florida. Usted ve al roble en América Central y al zarcillo en las montañas rocosas. Cada uno de ellas con una vida independiente, dando testimonio para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Párrafo 41. Observe al vasto mar cuando usted se para a la orilla, con sus furiosas olas rompiéndose en la orilla, con tal furia que arremete y salta como un perro furioso que está atado a una cadena. Él hundiría al mundo si pudiera, pues estaría cansada de sus pecados. Pero Dios estableció a un vigilante allá en los cielos, llamada la luna, y estableció los límites del mar que no podrían ser traspasados.
Y ese vigilante vela por esto día y noche, cuando él vuelve su espalda para mirar hacia Dios, para ver cómo Dios se mira, la marea empieza a meterse sigilosamente, pero cuando él torna de nuevo su rostro, la marea se va. Él está cuidando estos límites y no puede desatenderlos. Cuando él vuelve su espalda, la marea sube, pero cuando él vuelve su rostro otra vez, la marea regresa. Dios ha puesto un vigilante. ¿Por qué lo hace? Para dar testimonio de que el Dios del Génesis, el Dios de la Biblia, permanece Dios. Es un testimonio. Párrafo 42. Pudiéramos llamar a algunos otros más, como los profetas del Antiguo Testamento, y ver cómo dieron ellos testimonio del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, en Isaías, el capítulo 9, Isaías 9, 6, cientos y cientos de años antes de que sucediera, los profetas ya habían dado testimonio, y ellos dijeron: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Cómo lo supieron ellos? ¿Cómo podía un hombre nacido de una mujer saber tal cosa? ¿Cómo podía un hombre, centenares de años antes que sucediera, decir exactamente lo que sucedería? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dijo: su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Dijo: ¿en dónde nacería él? El profeta, bajo inspiración, dijo: tú, Belén de tierra de Judea, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá el legislador. 43. ¿Qué tocó a esos profetas? ¿Qué los inspiró? ¡Qué perfecto! Y no solamente eso, pero los profetas dijeron que él lo haría. Los profetas aún lo vieron nacer, vieron en dónde nacería, cómo nacería, no en un niño común. No solo un niño nacido de alguna mujer, dijeron que él nacería de una manera misteriosa, que él nacería de una virgen concebirá. ¿Qué impresionaría a un hombre mortal para hacerlo ver eso cientos de años antes que sucediera? Perfectamente exacto, exactamente en línea, hablando de testimonio de un ser supremo, de un Dios vivo. Y no solamente eso, pero dijo en dónde nacería él y cómo nacería. Dijo lo que el mundo diría de él, dijo las señales y cosas que le seguirían para probar que él era el Mesías. Probó que él sería rechazado y aún en el espíritu exclamó sus palabras de la cruz cientos de años antes que él fuera nacido. 44. David en el espíritu. Quiero referirme a esto, a lo que Jesús le preguntó una vez. Porque David en el Espíritu lo llamó Señor a él. David, no David. Pero David en el Espíritu, hay mucha diferencia entre David y David en el Espíritu. Hay mucha diferencia entre iglesia e iglesia en el Espíritu. ¿Por qué David en el Espíritu lo llamó a él Señor si él era su hijo, diciendo: el Señor dijo a mi Señor, a mi diestra? Ellos no le pudieron contestar ni le pudieron hacer más preguntas después de eso. Pero David en Salmo 22 entró en el Espíritu, y cuando lo hizo, habló las palabras que el Señor exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos mis huesos contarlos puedo, y ellos horadaron mis manos y mis pies. Viene otro profeta y dice: él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. 45. La exactitud, la perfección de estos profetas, ninguna palabra que ellos hablaron de él dejó de cumplirse. Las últimas siete profecías diferente a él fueron cumplidas en las últimas 7 horas en la cruz. Como cada palabra fue cumplida, ni una cosa fue dejada sin cumplir. ¿De qué hablo esto? De una inteligencia suprema. No fueron esos hombres. Esos hombres eran solo hombres como usted y yo. Pero ellos fueron inspirados por un ser supremo
el cual estaba dando testimonio para que nosotros en esta generación, en las generaciones por venir y todas las generaciones comprendidas entre ellos y la actual pudieran mirar hacia su palabra y reconocer que ellos eran veraces. Es un testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Párrafo 46. Todas sus obras son perfectas. Son perfectas y siempre están a tiempo. No fallan ni una hora. Algunas veces pensamos que van a tardar, pero no. Después que todo se termina, vemos que no pudieron ser más rápidas. No pudieron haber estado más tiempo. Son perfectas y puntuales. Aún en nuestro día, cuando hemos visto desarrollarse visiones y cosas suceder, y estas son predichas, y nos preguntamos todavía si serán cumplidas o qué, irá a suceder, pero no nos damos cuenta que son perfectas, puntuales y exactas. ¿Qué hubiera pensado yo al ver a mi madre anciana y temblorosa? Pero cuando Él me dio la visión y veo ahora la condición en que ella está, yo glorifico a Dios. Yo sé que ella vivirá otra vez. No, está muerta. Ella duerme. Ella está en Cristo. Párrafo 47. ¿Cómo vemos que Dios habló de antemano estas cosas? Repito, ¿cómo vemos que Dios habló de antemano estas cosas? La última vez que estuve en el púlpito de ustedes, quiero decir aquí en este púlpito, hablé de una visión que el Señor me dio de una ida al norte y de lo que sucedería y de cómo esos hermanos bajando la montaña me decían, hermano Branham, ¿me quieres decir a mí que en cualquier parte de aquí hasta abajo, como a 800 metros de distancia, habrá un oso plateado? Nunca antes he visto uno. ¿Y tú lo matarás antes que llegues allá abajo? Yo contesté, eso es de acuerdo con su palabra. Y esto sucedió exactamente de esa manera. ¿Por qué? Porque da testimonio que Él es todavía Dios, que todas sus promesas son verdaderas. Dios da testimonio y sus testimonios son verdaderos. Él testifica y el testimonio testifica de su testigo, habla de una inteligencia. Sí. Párrafo 48. Cuando Jesús de Nazaret vino a la tierra, todas sus obras poderosas testificaron lo que él reclamaba. Ninguno debería dudar de él, nunca. Él dijo, si no me crees a mí, crea las obras. Si no puedes ver a Dios en mí, ellos le dijeron, tú te haces Dios a ti mismo, siendo un hombre, tú te haces a ti mismo Dios. Él dijo, si tú no puedes creer en mí, entonces crea las obras. Porque ellas son testimonio de Dios y dan prueba que yo soy lo que yo hablé de Él. Y no puedes creerme, cree en las señales que me siguen. ¿Que no se supone que el Mesías debería de hacer estas cosas? ¿Qué era Él? Un testimonio. Las obras dieron testimonio por cada reclamo que Él hizo. Párrafo 49. Marta estuvo parada allí, a un lado de Jesús, y su hermano yacía en la tumba. La corrupción ya había empezado, su cuerpo estaba muerto y allí estaba en la tumba corrompiéndose. Los gusanos ya habían empezado a entrar en su cuerpo, los gusanos de la piel y su cara ya se le había caído. Pero ella dijo, Señor, creemos que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo, estamos seguros de esto. Él contestó, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Ella contestó, sí, Señor. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo voy a mostrarte que yo soy el que era. Y soy lo que hablé que yo era. Y daré testimonio de ello. Yo probaré mis reclamos de que yo soy lo que soy. ¿En dónde lo habéis enterrado? Y ella le dijo, Señor, ven y ve. Párrafo 50. Él mostrando su porción humana, él lloró con aquellos que lloraron. Él rió con aquellos que rieron. Él está en victoria con aquellos que están en victoria. Mantengámoslo a él en victoria. Él fue a la sepultura. Y allí estuvo parado cuando ellos quitaron la piedra. Y ese cuerpecito que yacía allí, engusanado,
corrompido, puesto en la tierra, parte de su cara se le había caído y la corrupción ya se había asentado. Él le habló estas palabras: Lázaro, sal fuera. Y ese hombre, quien había estado muerto, se puso de pie y vivió otra vez. Eso confirmó cada reclamo que él había hecho, de que él era el Hijo de Dios. Él era más que el Hijo de Dios, él era ambos, Hijo y Dios. Él era el tabernáculo de Dios. Porque ninguna segunda persona pudiera haber tenido poder como ese. Se necesita a Dios mismo para llamar otra vez a vida a un hombre que había muerto y había sido enterrado hacía 4 días. Sus propias obras testificaron de cada reclamo que él hizo. Él era Dios. Nosotros sabemos que esto es verdad, porque él dijo que él, que era el testimonio de los profetas. Párrafo 51. Continuamos, párrafo 51 dice, el testimonio de la naturaleza como testigo, los profetas como testigos, Jesús como testigo, y él nunca careció de testigos. Dios siempre ha tenido su testigo, y cuando él estaba aquí en la tierra dijo esto: me es necesario que yo me vaya, porque si no voy, no puedo enviar a este testigo, ese inmortal, eterno, testigo. Continuamos. Párrafo 52 dice, él fue nacido de mujer, por lo tanto, él tenía que corromperse, mejor dicho, él tenía que morir. Dios no permitiría que su cuerpo viera corrupción, pero él tenía que morir como un mortal para quitar nuestros pecados. Pero antes de que él se fuera, él nos dejó un testigo, el Espíritu Santo. Todos los profetas a través de todas las edades, desde allá atrás en el principio, hablaron de este gran testigo que estaría en los últimos días en la iglesia. Nuestro gran testigo, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es nuestro testigo. Él es la prueba. Él es el sello. Él es los derechos genuinos. Él es la obra abstracta para cada palabra que Dios habló. Amén. Él es un testigo de que Cristo vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. Él es la declaración genuina. Con una persona como tal que vendría en los últimos días para guiar a la iglesia, le fue necesario a Dios decirle a su pueblo de que él estaría aquí y todos los profetas dieron testimonio de su venida, la del Espíritu Santo. Párrafo 53. 8 centurias antes de que sucediera Joel, el hijo de Petuel, profetizó que él vendría. 800 años antes que sucediera, este gran hijo de Petuel, un profeta considerado un neurótico, desquiciado, nervioso, emotivo, un perturbado mental, profetizó diciendo Joel 2:28.
Y vendrá a suceder que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis mancebos y mis doncellas, derramaré yo mi espíritu y ellos profetizarán. Y yo mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, señales, columnas de fuego y humo y vapor. Y vendrá a suceder antes de que el grande y terrible día del Señor venga, que cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo. 800 años antes de que este gran testigo viniera, el hijo de Petuel había testificado de él, profetizó de él. ¿Qué tocó a este hombrecito? Párrafo 54. Dígame, ¿qué se le podría dicho a un hombre que era nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores? Porque esto es lo que el hombre es. Dígame, ¿qué pudo haber conmovido a ser interno para que él hubiera podido mirar a través del tiempo y del espacio y ver a este gran testigo arribando a la iglesia en los últimos días? Dígame, ¿quién pudiera hacerlo? Nadie más, más que una inteligencia suprema, grande, el Dios Todopoderoso. Esto es lo único que podría hacerlo. Tocar a un mortal, un hombre que es nacido de mujer, lleno de sinsabores y corto de días. Y como dice en Job, capítulo 14, sale como la flor, se corta, se seca y da su hermosura. Pero en esa clase de persona, el espíritu, la inteligencia de un gran y poderoso Dios puede romper todas las barreras del tiempo y llegar allí con su espíritu y mostrarle a un mortal que eso vendría a suceder. ¡Aleluya! Si esto no es un testimonio del Dios viviente, ¿qué es entonces? ¿Quién puede decirlo antes que suceda? ¡Amén! ¿Quién puede verlo antes que suceda? Y predecirlo con inteligencia y perfecta precisión y que sucede exactamente de la manera que él lo dijo. Si esto no es un testimonio, ¿qué es entonces? ¿Qué podría hablar mejor del Dios viviente? Seguro, él es un testigo. 55. Profetizó que vendría a suceder, que en los últimos días él derramaría de su espíritu sobre toda carne. 75 años después que Joel profetizara, Isaías el hijo de Amós profetizó en relación de este gran testigo que vendría a la iglesia. ¿De qué estoy hablando? De cómo, de un testigo verdadero, un real testigo traído a través de la naturaleza, a través de los profetas, a través de la Biblia. Ahora estamos llegando a él, llegando al día de que él se manifestará. 75 años, aproximadamente 75 años después de que Joel profetizara, Isaías lo dijo, el hijo de Amós. El gran profeta, quien abarcó la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, en sus 66 capítulos, y él principió con la creación, como en Génesis, y terminó con el milenio. Este gran hombre, él predijo la venida del Espíritu Santo. Párrafo 56. Vayamos y leámosle Isaías 28:11. Leamos por unos momentos y veamos aquí qué es lo que él dijo acerca de la venida del Espíritu Santo. Isaías, el capítulo 28. Principiemos con el verso 5. Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. Él aquí está hablando de este gran día cuando el testigo vendría. ¿Cuál es nuestra corona? El Espíritu Santo es nuestra corona. Será por corona de gloria y por diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo. Las reliquias. El pueblo que quedó. Él será un diadema, una corona de gloria, una diadema de hermosura. Piense usted, esto fue dicho 700 años antes que sucediera. Y por espíritu de juicio al que se sentara en juicio, esto es lo que Él nos hace a nosotros en el altar. Y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Déjeme ver aquí. A los que harán tornar la batalla hasta la puerta. 57. Aquellos que están parándose por él y con él, este gran espíritu, el Espíritu Santo que fue profetizado, será la fortaleza de aquel que se pare en la puerta, en la batalla.
Él es nuestra fortaleza. Nosotros dependemos de Él, no en la cultura, no en la educación, ni en las cosas del mundo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia descansa solemnemente en eso. Él será la fortaleza de aquel que se pare en la puerta, no en su experiencia teológica, no en su denominación, pero el Espíritu Santo será su fortaleza. Él será el único que se parará en la puerta. Él descansará en la fortaleza del Espíritu Santo para hacer tornar al enemigo. Párrafo 58. Mas también estos se erraron con el vino, escuchen, y con la sidra se entontecieron. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados del vino, aturdiéndose con la sidra. Erraron en la visión y tropezaron el juicio. En otras palabras, en la visión, ni siquiera creen en tal cosa. Y en el juicio, ellos dicen, mientras tú te unas a la iglesia, todo está bien. ¿Y qué es lo que tenemos? Un montón de borrachos. Fíjese lo que el profeta dijo, él es el testigo de Dios. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Ningún lugar está limpio, las mesas. Porque vienen borrachos y prostitutas y toman un pedazo de pan liviano y lo cortan y con él hacen la cena del Señor, en donde el limpio y el inmundo comen juntos. Vómito. Las mesas están llenas de vómito. 59. ¿A quién se le enseñará ciencia en un día como este? ¿Y a quién se la hará entender doctrina? ¿Cómo podrían hacerlo cuando tienen sus propias experiencias teológicas y cosas en que apoyarse? Ellos no vuelven a la palabra de Dios. Ellos dicen, ah, eso fue para otra ocasión. Eso es para otra generación. Sus mesas están llenas de vómito. Escucha a este profeta con la suprema inteligencia de Dios hablando a través de él. A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, no a niños de iglesia, porque eres precepto sobre precepto. Él aquí está refiriéndose a la palabra. No digas Padre, Hijo y Espíritu Santo en donde dice el nombre de Jesús. No digas un saludo de manos cuando Él dice nacer otra vez. Párrafo 60. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque en lengua tartamuda y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Aleluya. Con lengua tartamuda, murmullo, tal vez en la congregación sentado en reverencia y quietud alguno. Alguno puede escuchar su murmullo y entender lo que se está diciendo. Con lengua tartamuda y en extraña lengua yo hablaré a este pueblo. Profetizando del Espíritu Santo, con lengua tartamuda, yo hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Ahora, ustedes hermanos adventistas que toman el séptimo día, ¿qué dicen de esto? Este es el sábado, este es el reposo del reposo alcanzado. Dios, danos un hombre valiente que se pare en la puerta con esto y que testifique de ello. Este con el reposo. Dad reposo al cansado. Este es del refrigerio, mas no quisieron escuchar. Esta es la parte triste de que no quisieron escuchar. Movieron sus cabezas, se burlaron y se mofaron y se fueron. Para pues, 61 por último. Y por favor, vaya preparándose, hermana Edí, en los párrafos 62 al 71. Por último, 61. Pero Isaías había profetizado y dijo que vendría a suceder que el Señor enviaría su espíritu y que sería como corona de gloria para la iglesia y fortaleza para aquel que se pare en la puerta. ¿Cómo sabríamos que fue el espíritu? Él dijo, porque con lengua tartamuda y en lengua extraña hablará a este pueblo y este es el reposo y el refrigerio. Pero en lugar de esto, ellos prefirieron sus organizaciones y sus denominaciones y fueron en pos de sus mesas vomitadas y al mundo y lo mezclaron con placeres de las cosas del mundo. Ellos no han nacido otra vez, ellos se apartaron de la verdad y van en pos de las cosas del mundo y hacen la cosa del Señor un conjunto de suciedades abominables, haciendo bailes y fiestas y jugadera. Las mujeres usando ropas indecentes y pantalones cortos, cortándose su pelo, usando cosméticos y demás cosas como estos.
como la Biblia lo profetizó. Isaías dijo que harían el capítulo quinto y sexto, las mujeres harían esto, los testigos de Dios son, confían en las vanidades, confiar en el poder de Dios para que lo salve. Ahora, esto sucedió 75 años después de que Joel profetizó. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, hermana Edi, en los párrafos 62 al 71. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 62. 30 años después del nacimiento de Jesús, tengo aquí otros varios profetas anotados. Pero 30 años después del nacimiento de Jesús, allí estaba ese príncipe entre los profetas. Oh, mi Señor, Juan el Bautista. Todo hombre supo que él era un profeta de Dios, el precursor de la venida de Cristo, lo cual es profetizado otra vez en los últimos días. Jesús dijo, ¿qué saliste a ver? ¿Una vara movida de todo viento, que cualquier denominación lo movería de esta manera o de la otra manera? No así, Juan. Continuó diciendo, ¿qué saliste a ver? ¿Algún dignatario con algo de psiquiatría en él? ¿Alguien que te diga cómo guardar tu vestuario impecable y te diga cómo debes vestirte? El Señor dijo, esa clase de hombres son los que besan a los niños y se quedan en los palacios de los reyes y hablan en las escuelas públicas y demás. Ellos no son guerreros, ellos no están al frente de la batalla, ellos no saben cómo manejar una espada de dos filos. ¿Ve? Esas son las clases de hombre que hacen esto. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Él dijo, también os digo, más que profeta. 63. Escuche a este gran príncipe, saliendo del desierto vestido con un pedazo de piel de oveja, alimentándose de hierbas del bosque. Aleluya, sin experiencia de un seminario teológico que los respaldará, pero con la experiencia de que él había hablado con Dios y de que había nacido para este propósito. La palabra habló de que él vendría. Sí, Señor, se paró en la ribera del Jordán, con sus pies metidos en el lodo, diciendo, ¿no penséis vosotros, fariseos, porque dices, tenemos a Abraham como padre? Porque yo os digo que Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este príncipe de los profetas, aquel que tuvo el privilegio de presentar al Mesías, él vio la señal del Mesías y le reconoció cuando esa luz vino del cielo y reposó sobre Jesús. Él fue un testigo de eso. ¿Qué fue lo que él dijo de esto? He aquí sus palabras. Este profeta lo dijo como un testigo. Yo en verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí, quien es más poderoso que yo, cuya correa de su calzado no soy digno de desatar, él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, y su aventador está en su mano. Y él aventará su era y al regará su trigo en el alfolí y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. 64. Él profetizó de que vendría el testigo a la iglesia, el Espíritu Santo. Yo en verdad bautizo con agua. Esta es mi misión. Yo los bautizaré con agua para arrepentimiento. Aleluya. Pero detrás de mí viene uno. Yo doy este testimonio con agua, pero hay uno que viene que va a enviar algo más grande. Él enviará a otro testigo, no agua, pero espíritu. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. El testigo de Dios. Él tomará toda la membresía de iglesia y la quitará de usted. Él le dará a usted un verdadero testigo, porque él lo bautizará con el Espíritu Santo y en fuego. Y su aventador está en su mano. La segura está puesta a la raíz del árbol, y cada árbol que no lleve buen fruto será cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, arrepentíos, preparaos, porque la hora está a la mano. 65. Ese gran príncipe, qué gran profeta. 3 años después de que él había profetizado, Jesús nuestro Señor había terminado su ministerio aquí en la tierra. Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá, pero yo lo voy a enviar.
un poquito y vosotros lo queréis conocer. Un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. 66. En Lucas 24, 49, al término de su ministerio, cuando su ministerio aquí en la tierra había concluido, dijo así, en Lucas 24, 49. He aquí, yo envío la promesa de lo que estos testigos han hablado. Yo envío la promesa de lo que Isaías habló. Yo envío la promesa de lo que Joel habló. Yo envío la promesa de lo que hablaron todos los profetas, de lo que el Padre mostró a través de los profetas. Yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero esperaos en la ciudad de Jerusalén. Detengan su predicación, detengan sus cánticos, no hagan nada más que ir allá a la ciudad de Jerusalén y esperaos hasta que seáis llenos con poder de lo alto. 67. ¿Qué clase de testigos deberían de ser ellos? Esperaos en Jerusalén hasta que usted completa 20 años de colegio de su seminario. Esperaos hasta que usted reciba su grado de bachillerato de artes. Esperaos hasta que usted aprenda a hablar en otra lengua para que, si él lo llama a los campos misioneros, usted pueda hablarles en la lengua nativa. No, eso no es. Deje que venga poder de lo alto. Y será cargo de todo cuando él venga. Usted espere hasta que sea lleno con el poder. Oh Dios, ¿por qué la gente no puede ver esto? No es el unirse a la iglesia, es esperar por el poder. Esperaos hasta que seáis llenos con el poder de lo alto, porque yo lo enviaré. Es una promesa de Dios y yo lo enviaré. Yo voy a dar testimonio cuando él venga. Él dará testimonio, porque Él no hablará de sí mismo, sino que Él hablará de mí. Amén. 68. Observe lo que Él hará. Él les recordará estas cosas que yo les he enseñado, no cosas del seminario. ¿Pero qué? Él traerá estas cosas que yo he enseñado a vuestra memoria, de que son palabras de Dios. Usted olvidará todo lo referente a su experiencia de seminario. Usted entenderá estas cosas, las palabras que yo les he enseñado. Él las traerá a su memoria. Él hará algo más. Él les mostrará cosas que han de venir. Este es el testigo verdadero. Este es el verdadero testigo de Dios. Él le traerá el Evangelio de nuevo a usted. Este Espíritu Santo, a pesar de que pudo haber sido olvidado por cerca de 2000 años, tal vez lo atraparon bajo sus pies en una teología humana. Pero cuando Él venga, Él lo traerá a usted de regreso a Él. No solamente eso, pero Él le dirá cosas que están por venir. Él le hablará a usted con lengua tartamuda y en lenguas extrañas. Todas estas cosas Él hará. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Yo voy a enviar la promesa del Padre. 69. En Pentecostés, cuando él vino, ¿qué fue lo que dijeron? Ellos dijeron, nosotros somos sus testigos. Somos testigos de que estas cosas que han sido habladas han venido a suceder. Oh, mi Señor, eso me hace sentir religioso. Estando allá de pie, dijeron, somos sus testigos. No tenemos título. ¿Qué eran ellos? Prosélitos. Y algunos de ellos eran judíos, de renombre, de cuellos almidonados, pero todo eso se les había quitado a ellos. Mire a ese creído de sí mismo, Simón Pedro. ¿Cómo pensó que él era muy almidonado? Él no comía nada inmundo. Y que de ese creído de sí mismo, Pablo, persiguiendo a las iglesias por donde quiera. Pero, ¿qué sucedió cuando él se encontró con aquel, el Espíritu Santo, en el camino rumbo a Damasco? Es aquel día. Él se paró ante Festo y dijo, yo no estoy loco, pero en el camino que es llamado herejía, es en el camino que yo alabo al Dios de nuestros padres. 70. Bien, decimos que ellos dijeron allá, nosotros somos sus testigos. Hubieron tres definitivos testigos en el Pentecostés. Primero,
La palabra de esos profetas, de que Dios derramaría su espíritu en los últimos días sobre el pueblo. El testimonio que los profetas tuvieron fue la palabra de Dios y había sido cumplida. Ese fue un testigo. El mensaje del profeta se cumplió. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos hablarán en lengua tartamuda y en lengua extraña, porque yo hablaré a este pueblo. Allí estaba cumplido. No podían negarlo. Entonces decíamos que eran tres testigos y uno de ellos fue que la palabra del profeta había sido cumplida. Otro testigo fue la gente. Ellos estuvieron testificando. Algo ha sucedido. 71. Yo estaba escondido allá arriba en el cuarto. Yo era muy tímido. Tenía vergüenza. Yo sé que él me lo ha quitado, pues yo estaba cohibido con todos estos grandes y dignificados grupos de por aquí. Yo estaba reprimido por ellos. Yo estaba cohibido y tal vez yo no quería decir nada acerca de ello, porque tenía temor de empezar otro disturbio emocional. Este es el problema con las iglesias formadas por sí mismas de hoy día. Tienen temor de que vayan a levantar mucha perturbación. Tienen temor de que vayan a hacer algo que no sea correcto. Tú, manufacturado, complacido de ti mismo. Lo que necesita es un Pentecostés. Lo que necesitamos es una llenura, la venida del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 72 al 81. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 72. Ellos dijeron: Nosotros somos sus testigos porque estamos llenos de él. Pedro dijo: Ustedes, hombres de Judea, y ustedes que moran en Jerusalén, sea esto notorio a ustedes. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, siendo la hora tercia del día. Pero esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel, de que vendría a suceder, que en los postreros días, dice el Señor, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Nosotros estamos dando testimonios de que las palabras de los profetas son verdaderas, porque hoy nos ha llenado, oh mi Señor. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que la iglesia necesita, lo que los 170 millones de los así llamados cristianos alrededor del mundo necesitan. Es otro Pentecostés. No ir y estudiar 25 años, sino una llenura del Espíritu Santo, un testigo dentro de usted dando testimonio de la resurrección de Cristo y de la palabra de Dios. Amén. Juan estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra de Dios. 73. Allí estaba la palabra del profeta cumplida. Allí estaba la gente dando testimonio y allí estaba el Espíritu Santo mismo. Allí estaban tres de ellos. Y la Biblia dice, en boca de tres testigos conste todo negocio. Esto es correcto. Allí estaba la palabra del profeta cumplida. Allí estaba la gente diciendo, algo me ha sucedido. Algo ha sucedido. Ya no temo más. Yo no temo a la muerte, yo no tengo temor de nada. Algo sucedió. Yo olvidé toda mi teología, olvidé todas mis tradiciones de hombre. Algo ha sucedido. Sea esto notorio a ustedes y escuchad a mis palabras. Estos no están ebrios, ellos han perdido toda su dignidad. Únicamente están ebrios en el espíritu. 74.
Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Un grupo sano y sensible de personas que puedan llegar a Dios y decir, Señor, no me hagas un miembro de iglesia. Hazme un testigo. Vacía tu espíritu en mí y lléname. Déjame ser tu testigo. Amén. Eso es lo que necesitamos. Esto es lo que la iglesia necesita hoy día. Su condición anémica es debida a que ha rechazado la sangre de Jesucristo. Sí, el Espíritu Santo siendo testigo, él mismo diciendo, así es, allí estaban, y los hombres no podían negarlo. 75. Estos hombres no esperaron en la escuela para recibir una gran educación. Ellos eran ignorantes y sin letras, pescadores y campesinos. Ellos eran gente común. La Biblia dice que la gente común escuchaba a Jesús con agrado. No la aristocracia, no las celebridades, pero la gente común lo escuchaba con agrado. Y la gente común que lo había escuchado decían, nosotros somos testigos de que hemos recibido algo, pues con dificultad hablamos nuestro propio lenguaje. Y uno dijo, ¿cómo es que los entendemos? ¿Que no son ellos todos galileos? Los galileos eran gente pobre. ¿Cómo es que escuchamos a estos galileos hablando en nuestra lengua natal? Dando testimonio del Espíritu Santo, testificando que la palabra de Dios había sido cumplida. Amén. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y con lengua tartamuda y lenguas extrañas hablaré a este pueblo, y este es el reposo. Dando testimonio, un testigo. Este es el testimonio de ellos, seguro. Hubo tres testigos. ¿Cómo? La palabra de los profetas, la palabra de Dios, porque esos profetas no hablaron su propia palabra, sino que hablaron la palabra de Dios, la cual él puso en sus bocas. Amén. 76. Estoy viendo en estos momentos a un doctorcito noruego sentado a este lado. Él ha venido desde Noruega para que se ore por él. Y la otra noche, mientras estábamos en una entrevista privada, el Espíritu Santo entró al cuarto. Él me dijo, hermano Branham, estoy esperando lo que él me va a decir. Y allí el Espíritu Santo recorrió toda su vida pasada hasta llegar a un incidente del cual le habló y le dijo lo que había sucedido y en qué condiciones. Le dijo todo, todo lo referente a ello. ¿Qué es esto? Es el Espíritu de Dios dando testimonio. 77. Tal vez esté por aquí sentado también otro hermanito que la iglesia del hermano Palmer envió. Estaba todo confuso, sin saber qué hacer, todo destrozado por algo que le sucedió. Un amable hermanito. Me imagino que ya se fue a su casa, pero allí estaba. El hermano Palmer lo envió para acá. Él me escribió una carta diciéndome, hermano Branja, sé que es una ocasión muy difícil, o algo así, pero cuando tengas una oportunidad, atiéndelo, porque él es un buen hermano. La iglesia lo había enviado aquí. Él estuvo en la entrevista, y mientras estaba sentado allí, con este gran problema en su mente, antes de que él tuviera una oportunidad de decir algo, el Espíritu Santo tomó el problema, lo sacó a la luz y se lo mostró a él. Él se regocijó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando testimonio. ¿Por quién? Por William Branham. No, Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Él es el testigo de Dios. 78. Déjeme decirle a usted algo más. Este hermanito que estaba sentado aquí, llamado Higginbotham, quien tenía antes el oficio de diácono aquí en la iglesia y hoy es un miembro fiel. Esta mañana se levantó y habló en lenguas
creo, y profetizó, porque dijo, ¿por qué dijo el Espíritu Santo esto? En esta mañana, cuando él dio la interpretación, yo he ungido a mi siervo para traerles a ustedes cosas que debieran saber. ¿Por qué? Y yo lo escuché parado aquí, con mi rostro inclinado y mis lágrimas inundando mi corazón. Ese hombre no sabía nada. Yo nunca le mencioné una palabra a él o a alguien más de lo que iba a predicar. Me vine directamente al púlpito y luego el hermano reveló el texto y le dijo al pueblo que se prepararan para escucharlo. Yo les hablaré a ustedes, dijo. Yo lo he enviado a muchas naciones, a muchos pueblos, con este mismo mensaje. Y yo hablaré a ustedes en esta mañana. Póngale atención, dijo él, porque yo le he ungido y lo he enviado. Oh Dios, ¿qué es esto? El Espíritu Santo, el verdadero testigo de Dios. ¿Qué es esto? La deidad habitando en un tabernáculo humano. Aleluya. 79. Iglesia. Esta es la razón por la cual yo no puedo aceptar el bautismo del Espíritu Santo como el llorar, el estremecerse o como el hablar en lenguas o ninguna otra sensación. Esas cosas están bien por ahora, ¿ve? Esas cosas están bien, pero el diablo las puede imitar perfectamente. Pero el Espíritu Santo es deidad. Dios habitando en un tabernáculo humano. Es más que una sensación, es más que una sensación, es más que hablar en lenguas, es más que gritar en el espíritu, es más que llorar, es más que unirse a una iglesia, es Dios habitando en el hombre, deidad. Dios mismo habitando dentro de esa persona. Y cuando ella habla, es como si Dios estuviera hablando. Así es la iglesia de Jesucristo. Amén. Así fue la primera iglesia apostólica que salió. 80. ¿Cuántas diferentes iglesias existen hoy día? ¿Cuán diferente? ¿Cuánto nos hemos apartado? Desde que nuestra organización denominacional principió alrededor de la segunda centuria después de Cristo, en la Iglesia Católica primitiva, organizándose y enseñando filosofías de hombre. Hoy en día hay mucha gente. Somos personas muy buenas. Nos unimos a la iglesia. Escúchenme. Esto es lo que el hermano Higginbotham estaba hablando en esta mañana. No el hermano Higginbotham, pero lo que el Espíritu Santo habló a través de él. Nosotros somos personas muy bondadosas. Oh, nosotros nos unimos a la iglesia y queremos ser tan dulces y cariñosos. ¿Ve? Nosotros no queremos herir los sentimientos de nadie, por supuesto. Nosotros queremos ser cristianos tan dulces. Nosotros queremos manufacturar a Cristo. A Cristo no se le manufactura. Aleluya. Oh, si tan solo Dios me diera algunas palabras, usted vería lo que yo quiero decir. 81. A una oveja no se le pide que dé lana. A ella no se le pide que manufacture una poca de lana este año. Si ella es una oveja, ella dará lana porque es una oveja. Ella no tiene que decir, bueno, yo creo que soy una oveja, así que más me vale apurarme porque tengo que dar algo de lana para el patrón. Ella no tiene que preocuparse por eso. Mientras ella sea una oveja, ella dará lana. Amén. Ella no tiene que manufacturarla. Y usted no tiene que manufacturar piedad y decir, yo no debería hacer esto. Yo sé que soy cristiano. Oh, hermano, tratando de salvarse usted mismo por sus propios esfuerzos humanos. Aunque es sincero,
El problema está en los púlpitos débiles, en las escuelas débiles, en los seminarios débiles. Allí es en donde está el problema, enseñando teología de hombre. Si usted quiere saber en dónde reside la fuerza de un cristiano hoy en día, solo pregunte, ¿es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Yo soy bautista. En eso está la fuerza del cristianismo hoy en día. ¡Cuán diferente! ¡Aleluya! ¡Cuán diferente de aquella iglesia primitiva! Ellos no tenían que contestar estas cosas, pues ellos habían sido llenos con energía, con el poder del Espíritu Santo, que los había hecho libres del pecado y de la muerte. Ellos no eran denominacionales. Ellos tenían el amor de Dios encendido en sus corazones, que los llevó a la muerte. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje al testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 182. Dice, Rebeca, mi hija, me estaba leyendo la otra noche el libro titulado Los gladiadores. Y me dijo, oye, esto, papá. Perdonen ustedes que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero no, pero me contaba de una joven, de un joven gladiador cristiano que fue echado en el Coliseo romano para pelear. Yo estuve en ese Coliseo orando en una ocasión. Las viejas paredes se están cayendo y cuando los ponían allí, la gente les encantaba verlos porque ellos tenían que matarse uno al otro. En los tiempos antiguos, se enfrentaban uno al otro y se mataban y eso era todo. Dios estaba en contra de eso. 83. Y una señal de bravura. Y una de las primeras señales que el cristiano rechazara fue el de matar a un hombre. Esto es verdad. Y usted puede matar a un hombre no solamente con una daga, sino que hablando en contra de su carácter. De muchas maneras puede hacerlo. A este gladiador le soltaron a un león. Y con la fuerza y el poder de Dios mató a ese león con su espada. La gente le aplaudió. Fue una valentía. Se pusieron de pie, le soltaron a otro y él lo mató con su espada. Y luego un hombre entró a la arena, un fornido y alto, pagano africano. Y este cristiano tuvo que pelear contra él, aunque no quería hacerlo. Y en la pelea rumbo al africano y le puso su espada en su pecho. Por supuesto, el africano le dijo, Señor, mátame rápido para no sufrir. No me tortures, mátame rápidamente. El cristiano arrojó su espada, se quitó su armadura y se dirigió hacia el emperador. Y le dijo, emperador, yo soy un cristiano. Mi señor y salvador nos prohíbe quitar la vida a uno al otro. Yo mataría a una bestia salvaje, pero no a mi hermano. Yo rehúso matar a un hombre. Párrafo 84. El emperador de Roma y demás se pararon y dijeron, ¿tú quieres decir que un esclavo gladiador rehúsa obedecer la voz de Roma? Y le gritaron al africano, ¡levántate, toma esa espada y mátalo! Él se levantó y tomó la espada del cristiano. El cristiano indefenso abrió sus brazos y el hombre lo hirió con la espada. Le atravesó su corazón con la espada y con estorteres de muerte producido por la sangre borboteando y llenándole sus pulmones al atravesarle la espada de sus pulmones. El cristiano cayó de rodillas y exclamó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y nosotros hablamos de que sufrimos por Cristo. ¿En dónde quedará nuestro testimonio con un hombre como ese? ¡Oh, fe de nuestros padres! Todavía viviendo a pesar de las mazmorras llamadas y espada. 85. Ellos eran hombres. Pues el solo confesar a Cristo significa muerte. ¿Qué les había sucedido? Ellos habían recibido el castigo. Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Aquellos primeros cristianos no tenían miedo a la muerte. Después de eso, el Imperio Romano vio que había algo en ellos. ¿Pero qué fue lo que ellos hicieron? Se denominaron, fueron e hicieron una denominación de ellos y únicamente los traían a su denominación por confesión, sin haber recibido a este testigo.
Y en esto es en donde ellos hoy en día están, luteranos, bautistas, presbiterianos y muchos pentecostales, así llamados. Estamos haciendo esta caminata sin haber recibido al testigo de Dios. Y el Espíritu Santo es nuestro testigo. Sí, Señor. ¡Cuán diferentes las iglesias de aquellos días! Párrafo 86. La iglesia de hoy día dice, únete solamente a la iglesia. Como el viejo refrán dice, cuando un hombre se une a la iglesia, él se pone un saco nuevo. Esto es correcto. Pero cuando él se está lleno con el testigo, ellos ponen a un hombre nuevo en el saco. No es un saco nuevo en el hombre, es un hombre nuevo en el saco. Lo que nosotros necesitamos hoy día son más hombres en el saco. Me refiero al saco clérigo. Sí, necesitamos ser diferentes. La iglesia de este día está tratando de salvarse ella misma con sus propias obras buenas. Oh, yo soy un cristiano. Debo de ser muy dulce. Yo debo de hacer esto. Pero aquella iglesia primitiva, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando, no tratando de cambiarse ellos mismos, pero estaban esperando que Dios mismo viniera y los cambiara de ser fariseos a ser testigos. Y lo que necesitamos hoy nosotros es otra espera en el Espíritu Santo, el testigo de Dios que venga y nos cambie de ser un montón de fariseos fríos y almidonados a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Aleluya. 87. El Espíritu Santo no es un armazón vacío, un lugar en donde la gente va y quiere decir, la iglesia no es un armazón vacío, un lugar a donde la gente va, o cuatro grandes paredes, o un edificio, o algo otra cosa, o algo de valga 100 millones de dólares, o alguna otra cosa. Y nosotros estamos gastando todo nuestro dinero en una cosa como esa, invirtiendo millones y millones y millones de dólares. La iglesia financieramente hablando está mejor que nunca antes, pero nosotros compramos edificios. Me di cuenta que una gran organización estaba invirtiendo 6 millones de dólares por allá en Missouri. Un movimiento pentecostés en donde reclaman siempre que la venida del Señor está a la mano. Otros pentecostales han salido de las esquinas, de las calles y cosas así, y ahora ellos están tratando de construir los más grandes edificios y conseguir los predicadores más adecuados que puedan conseguir. Y se están apartando de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo, apartándose de la sanidad divina, apartándose del Espíritu Santo, del poder. 88. Y todo lo que hoy estamos haciendo es tratar de competir con los metodistas. Nos hemos unido hoy a esta gran confederación de iglesias y demás, negando absolutamente nuestra creencia evangélica debido a que nos hemos organizado, nos hemos afiliado. Hoy ellos pertenecen al Concilio de Iglesias. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia una cosa como esa! Qué lamentable es esto mientras vemos las oportunidades para un mundo moribundo con el comunismo devorándoselo. El comunismo fue levantado debido a las debilidades del cristianismo. Esto es correcto. El así llamado cristianismo. ¿Qué oportunidad tiene hoy la iglesia del Dios viviente de pararse sobre sus pies con el testimonio del bautismo del Espíritu Santo y de sacudir a este mundo? Amén. Párrafo 89. En la Biblia, en Jeremías, el capítulo 42, ellos pasaron por una condición semejante a la que ellos tienen hoy. Estaban temerosos de que el rey de Babilonia fuera a venir y llevarse. Y todas las celebridades y los grandes oficiales y demás no creyeron en los profetas. Ellos decían que sí, únicamente para ser religiosos. Así que llamaron a Jeremías y pensaron que él era un loco porque lo habían traído de allí del desierto. Probablemente estaba arropado con su cobija y su pelo colgándole en su rostro, comiendo hierbas y cualquier cosa que él podía conseguir en el desierto para comer. Se encaminaron a él y le dijeron, profeta, pregunta cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Dinos qué debemos de hacer y nosotros obedeceremos al Señor, sea bueno o malo. Él le contestó, si es así, yo buscaré al Señor en oración por ustedes. Amén. Él salió y pasaron 10 días antes que el Señor le hablara. Regresó y los reunió a todos y les dijo, yo tengo, así dice el Señor, oídlo pueblo, aleluya, ustedes tienen temor del rey de Babilonia, como nosotros tenemos de Rusia.
Les dijo, ustedes están preparándose para huir a Egipto, porque ustedes saben que el rey viene. 90. Y nosotros estamos huyendo de una ciudad a otra, tratando de escapar de las bombas atómicas. Y estamos construyendo lugares de seguridad y más. ¡Qué bien va a ser eso! ¡Deshágase del pecado! Jeremías dijo, si ustedes se tornan a Dios, le dan el corazón a Dios, tornan sus corazones y guardan sus mandamientos y todos sus estatutos y hacen las cosas que son correctas, entonces no teman al rey de Babilonia. ¿Saben ustedes lo que dijo el pueblo cuando echaron al testigo de Dios? Dijeron, tú profetizas falsamente, nosotros nos vamos a Egipto. Cuando ellos llegaron allá, Jeremías recogió dos piedras y las puso en hoyo lodoso y dijo, mi siervo el rey Nabucodonosor descenderá aquí y él tomará la ciudad de todas maneras, vosotros moriréis bajo espada. Párrafo 91. Hermano, no hay ninguna manera hoy en día de escapar de esta condenación que le espera a la gente. Fuera de un arrepentimiento enviado por el Espíritu Santo a la manera antigua. Yo no tengo nada en contra de mis hermanos. Yo estoy hablando de mí mismo, pero somos evangelistas. Billy Graham, un gran evangelista. Oral Roberts, un gran evangelista. Ellos son grandes hombres. Los apreciamos. Pero no necesitamos evangelistas. ¿Qué están haciendo? Organizando políticos. Uniéndose a los grupos metodistas y bautistas y pentecostales para cooperar y mostrar cuán poderosos podemos ser y cuántos podemos juntar. No necesitamos eso. Necesitamos una espera en Dios hasta que el Espíritu Santo venga con poder y liberación. Necesitamos salvacionistas, no evangelistas. Necesitamos salvación. Podemos tomar esta montaña, que es una montaña que están construyendo delante de nosotros. Y ya será como una llanura, dijo Dios. Permanezcan en la palabra. Esto es correcto. Párrafo 92, por último. Lo que hoy necesitamos no es un avivamiento, pero un brote de salvación, como en los días del avivamiento de Weiss, cuando las gentes en los comercios llorando entraban en convicción. Los grupos de licores clandestinos y los lugares de placeres se cerraron. Empezaron a clamar y a orar. Esto es lo que necesitamos hoy día. No una reunión de 150 mil como lo hicieron el otro día. Algunos de ellos diciendo Ave María y otros diciendo algo más, una oración sí, y salen de allí y se van a tomar un trago social y regresan otra vez. Eso no es un día de oración. Necesitamos un día de lloro y lamentación y esperar hasta que Dios envíe el Espíritu Santo, su testigo, no un armazón vacío, no una denominación vacía, pero la deidad en tabernáculo humano. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Díaz, en los párrafos 93 al 102. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 93. Jesús dijo en Marcos 16 que el Espíritu Santo, cuando Él viniere, Él testificaría en generaciones sucesivas hasta el fin. Él dijo, estas señales, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por cuánto tiempo estará este testigo obrando? Hasta el fin del mundo. ¿Por cuánto? En cada generación. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos hablarán en nuevas lenguas. Si cogieren serpientes o bebiesen cosa mortífera, no les dañará. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús dijo que el Espíritu Santo que él enviaría sería un testigo al final de cada edad y de generación en generación. Ahora, siendo que él dijo eso, nosotros entonces somos sus testigos. Amén. Para terminar, escuche, ponga todo su entendimiento y escuche mientras finalizo. Nosotros somos sus testigos, aquellos que han recibido de su Espíritu. 94. Su palabra testifica que en los últimos días vendría una apostasía y habría una edad de la iglesia fría, formal y sin poder. Esta es en la que estamos viviendo.
Una iglesia que no recibió poder, teniendo una forma de piedad, pero negando el poder. Apártese de eso. Él dio como señal de que vendría el tiempo cuando un hombre se sentaría en el templo de Dios, mostrándose él mismo como que era Dios. Él vendría gobernando las naciones. ¿Cuán perfectamente todas estas cosas han acontecido? ¿Cuán perfecta la palabra de Dios ha sido? Como el rey Nabucodonosor, allá en su tiempo, cuando él soñó aquel sueño y Daniel se lo interpretó, de cómo aquellos reinos caerían, cada uno de ellos, desde el babilónico al medo persa, al griego y al romano, mostrándole exactamente la fecha, el año, exactamente de la marca que Dios dijo que sería. 95. La palabra de Dios es un testigo verdadero, y la palabra de Dios dice que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos y que el corazón de los hombres fallarían de temor y de la perplejidad de los tiempos y de los conflictos entre las naciones. Y vendría una apostasía de la iglesia y los hombres se levantarían, mostrándose ellos mismos como grandes dignatarios y demás. Y el poder se apartaría de la iglesia y tendrían forma de piedad y negarían el verdadero poder de Dios. Gente que se uniría a la iglesia. Él habló de la iglesia estando en esa condición. Nosotros somos testigos de que la palabra de Dios ha sido cumplida. La iglesia está en esa condición. Cada organización está en esa misma condición en estos momentos. Yo reto a cualquier hombre que me muestre una organización que esté encendida por Dios, llena con el Espíritu Santo, con señales, siguiéndoles. Levántese y nómbrame una. Cualquier organización. No hay tal cosa. No está en las páginas. Esto es correcto. Todas están sin poder y muertas. Cáctelo. Pero también él profetizó que habría una real iglesia en ese día. Una manada pequeña, un remanente. Él dijo que sería y será. Habrá un pueblo que conozca a su Dios. Dijo el profeta, hará milagros en los últimos días. 96. Él dijo que habría luces en el atardecer en el último día. El profeta dijo eso. El testigo verdadero de Dios dijo así. Habrá luces en el atardecer. ¿Qué es la luz del atardecer? Lo mismo que la luz del amanecer. El profeta dijo, habrá un día que no será ni de día ni de noche, un tiempo oscuro como el que tenemos hoy afuera, con solo la luz suficiente para movernos. Pero dijo, en el atardecer habrá luz. ¿Cómo sería esto? Todos regresarían y tornarían al principio. Habría luces brillando en el atardecer del último día. Él dijo que habría un profeta que se levantaría en los últimos días. Malaquías 4. Hablando de las señales de los días de Lot y demás. También profetizando para que el pueblo regrese. Regrese otra vez a la fe de los primeros padres pentecostales. Regrese otra vez al original. Regrese a la Biblia, apártese de la organización y denominación, y regrese a lo primero, regrese al Pentecostés original, al llenamiento original del Espíritu Santo, al poder original de Dios. La palabra testifica que esto sucederá. Habrá luz al atardecer, el sendero de gloria de seguro encontrarás. El bautismo en agua es la luz de hoy. Sepultado en el precioso nombre de Jesús. Joven y anciano, arrepentíos todos de sus pecados. Espíritu Santo de seguridad entrará. Las luces del atardecer han venido. Es el hecho de que Dios y Cristo uno son. 97. El testigo de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo viniendo en nosotros. Nunca se afiliaría a una organización. Usted no puede organizar a Dios. Él es Dios. ¿Cómo lo hará? Regresará a la manera como fue en el principio. Regresará al principio. Regresará al original. Allá atrás, en donde se originó. Bautizará de la misma manera que ellos lo hicieron.
enseñará el Espíritu Santo de la manera, misma manera como ellos lo enseñaron. Enseñarán al pueblo de la misma manera como ellos lo hicieron. Se abstendrá de toda organización como ellos se abstuvieron. Tendrá lugar para todo aquel que venga al igual que ellos lo tuvieron. Ellos serán limpios y santos como ellos lo fueron. Serán llenos con el Espíritu como ellos lo fueron. Serán sin temor como ellos lo fueron. Y las mismas cosas que les sucedieron a ellos les sucederán a estos en los últimos días, en las luces del atardecer, como lo fue antes. Dios envía esa voz, llama. 98. Nosotros tenemos toda clase de testigos, tenemos de todas clases. Tenemos testigos metodistas, testigos bautistas, testigos presbiterianos, testigos católicos. Voy a predicar el próximo domingo, Dios mediante, sobre los cuatro diferentes estadios de la iglesia, si es la voluntad del Señor. Tenemos toda clase de testigos hoy día, pero hay un solo testigo verdadero. Amén. La naturaleza todavía testifica de que hay un Dios. Él todavía permanece Dios como lo era cuando creó el primer árbol. ¿Es esto correcto? La congregación dice amén. 99. Los profetas allá atrás testificaron y tuvieron la palabra de Dios y hablaron la palabra de Dios. Ella fue cumplida delante de ellos. Y Dios dijo, si hay uno entre ustedes que sea espiritual o profeta, yo el Señor me daré a conocer a él en visiones. Le hablaré en sueños. Y si eso que él dice viene a suceder, entonces escúchelo a él. Ese mismo Dios hace la misma cosa hoy en día. Nosotros estamos viendo la misma cosa sucediendo. Él habló de que las luces del atardecer vendrían. Habló de un retorno. Habría uno que se levantaría y tomaría la fe de los hijos a la fe de los padres antes de que el grande y terrible día del Señor viniera en que ardería la tierra como un horno. 100. Y nosotros vemos las bombas atómicas suspendidas allá a lo lejos. Vemos que Rusia explotó la suya el otro día. 50 veces más calorífica y más potente que la de Hiroshima. No en vano el Japón está llorando por paz, suplicando y orando, recordando Hiroshima, cuando se les quemaron sus ojos y sus lenguas. Están cientos de millas de retirados. Y está que los rusos explotaron. Era 50 veces más poderosa. La radioactividad que cayó sobre América la primera vez que pasó sobre ella, pero cuando pase de nuevo, caerá sobre nosotros. Refugios para radioactividad. Déjeme decirlo, es tiempo de la caída. Muy bien, la caída de las cosas del mundo. ¿En dónde caerás, hermano Branham? Caerá de nuevo en los brazos de Dios. Esto es correcto. Deje que el Espíritu Santo dé testimonio. Él es el testigo de Dios. Oremos. ¿Dónde caeremos, hermano Branham? 101. Nosotros creemos esto. Nosotros creemos que la palabra es la verdad. Lo vemos que es la verdad. Vemos que él profetizó esto para los últimos días. Lo vemos. Vemos su árbol dando testimonio. Vemos sus flores dando testimonio. Vemos su palabra dando testimonio. Vemos su espíritu dando testimonio. ¿Qué debemos de hacer, hermano Branham? Despréndase. Despréndase del mundo. Despréndase de las cosas en las que usted está metido. ¿En dónde caeremos, hermano Brana? Refújese en los brazos de Dios. Diga, Señor, lléname, lléname, oh Señor, con tu testigo. Permite que el Espíritu Santo sea mi guía. No permitas que caiga día. Cada día diga, bien, yo soy un cristiano. Yo debo hacer esto y no debo hacer lo otro. Permíteme estar tan energizado con el Espíritu Santo que mi alma no pueda permanecer quieta. Usted dice, yo tengo miedo al fanaticismo. Usted nunca se preocupe. Si usted cae en los brazos de Dios, no habrá allí ni uno tiro de fanatismo.
En el avivamiento de Wells, cuando el gran líder de ese movimiento de Wells, ellos le dijeron, tú vas a tener mucho fanatismo. Las únicas palabras que él habló fueron, cálmese y deje al Espíritu Santo que obre como quiera. Descanse y deje al Espíritu Santo. Ni una gotita de fanatismo se levantó. No, porque ellos fueron nacidos verdaderamente del Espíritu. Avivamiento del Espíritu Santo. Oh Dios, envíalo a mi iglesita, Padre. Envíalo a este pueblo que espera. Mientras cantamos ese himno antiguo, Padre, ¿cuántas veces? En un aposento alto, en unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la oración del profeta de este mensaje, el testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. A continuación y finalizamos este glorioso mensaje, hermana Reina, en párrafo 103 al 107. Amén. Mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 103. Dios Padre, de parte de los niñitos, yo tengo dos muchachitas y dos muchachitos en esta audiencia hoy, Señor. Son jóvenes, Señor. Envía el poder en ellos. Otros hombres y mujeres están aquí también con jóvenes. Envía el poder ahorita. Madres están aquí sentadas y padres. Tal vez si ellos estuvieran muriéndose hoy, tendrían que cruzar solos el Jordán. Y oh Dios, cuando ellos lleguen a eso, cerca de esa ribera, cuando el aliento ya esté para partir, el relámpago y la ira de Jehová esté sobre un cuerpo pecador que ha sido nacido en pecado, y las olas se rompan al golpear, y los relámpagos truenen, y esas grandes olas, y los vados peligrosos. Oh Dios, permite que ellos se anclen en estos momentos en Jesús, para que cuando ese tiempo venga, sepan que hay una ancla que sostiene, que los guiará a través de todo vado peligroso. El relámpago ni nada los puede hacer naufragar. Ellos están salvos en Jesús. Concédelo, Señor. 104. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Concédelo, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo. Permite que no solo estemos satisfechos, Señor, con unirnos a la iglesia y con tratar de ser un cristiano con nuestro propio esfuerzo, tratando de manufacturar algo, diciendo, bien, me afilié a la iglesia y ahora la gente espera de mí que yo sea un cristiano. Por lo tanto, yo no tengo que hacer esto y no tengo que hacer lo otro ya más, porque yo soy un cristiano. Oh Dios, haz que nos alejemos de esa condición farisea. Dios, ese montón de hipócritas. Oh Dios, de alguna manera permite que el Espíritu Santo hable lo que quiero decir, Señor. Yo no encuentro palabras para expresarlo. No queremos ser fariseos manufacturados. Dios, llénanos con deidad. Llénanos con el poder y con energía hasta que nuestras almas estén en fuego, hasta que nuestra fuerza sea Él. Nuestro testimonio sea Dios. Nuestras palabras sean las de Él. Los diablos temblarán. El mundo se sacudirá y se estremecerá bajo el impacto de Él. Señor, si tan solo tú encuentras gente que esté dispuesta a esperar en ti. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán, alzarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame a esperar cuando los corazones estén en fuego. Hablan de un gran avivamiento que ha recorrido todo el país, ganando miles y miles y demás, Señor, cosas muy floridas.
humilla mi orgullo. Déjame invocar tu nombre. Guarda mi fe renovada, mis ojos en ti. Permíteme ser en esta tierra lo que tú quieras que yo sea, Señor. 105. Permítenos que consagremos nuestras débiles barquillas en esta mañana, este pequeño tabernáculo de carne, de ignominia, del cual pensamos tanto y trabajamos muchos días para guardarlo en un lugar confortable, y vivimos en buenos hogares y tenemos buenos carros, y oh Dios, y nosotros ponemos nuestros ojos en eso y los quitamos de este gran rescate. Oh Dios, permítenos hacer a un lado estas cositas frágiles, saber que las vamos a dejar aquí en la tierra. Busquemos ese tesoro celestial, ese Espíritu Santo, ese testigo del Dios verdadero. El éxito nunca da testimonio de Dios. El Espíritu da testimonio de Dios. Sin importar si nuestras denominaciones crecen, sin importar si nuestra iglesia crece, sin importar si tenemos muchos miembros, o si vestimos bien, o manejamos buenos carros, o comemos buena comida, ¿qué importa eso? Tenemos que dejarlo. ¿Qué beneficio le habrían hecho a mi propia madre el otro día cuando ella estaba agonizando? Yo me doy cuenta, Señor, que estas cosas no cuentan para nada. Haz que nuestros ojos estén puestos en Jesús y en el Espíritu Santo, y permita que Él venga a nuestros corazones y dé testimonio. Haz que nosotros seamos sus testigos, Señor. Permite que nos paremos en esa condición, Padre, y demos testimonio. Amén. Sobre el púlpito en esta mañana están un puñado de pañuelos provenientes de gente enferma y afligida. Dios, permite que el Dios que me dio este mensaje ayer, permite que el Dios que habló a través del hermano Higginbotham en esta mañana y que lo predijo, permite que el Dios quien mostró las visiones hable. Yo desafío a todo diablo y tomo esta montaña por fe. ¿Quién eres tú, gran montaña de enfermedad, que te paras delante del Señor? Tú vendrás a ser como una llanura. ¿Quién eres tú, río? Quiero decir, mar de muerte, que osas pararte aún estando muerto delante de Dios. Abre camino, porque venimos pasando. Nosotros vamos a la tierra prometida, amén. Sana a cada uno de estos, Señor. Sana a cada uno que está aquí presente y que está enfermo. ¿Quién eres tú, enfermedad? ¿Quién piensas tú que eres? ¿Satanás? ¿Quién reclamas tu ser? Cada reclamo que tú tienes fue cancelado en el Calvario. Tú eres un mentiroso. Tú no tienes derechos. Te desafiamos en el nombre de Jesucristo como un cuerpo lleno con el Espíritu Santo, y permite que el Dios que me ha guiado a través de toda mi vida, el Dios quien me da las visiones y habla sus palabras que vienen a suceder, permítelo, que por el nombre de Jesucristo quite toda enfermedad de este pueblo en esta mañana. Tú dijiste, habla y no dudes, creyendo que todo lo que has pedido vendrá a suceder, y tú tendrás lo que has pedido. ¿Quién dijo eso? El testigo de Dios dijo eso. Amén. Y yo soy testigo en esta mañana de que esa palabra es verdadera. Satanás, tú tienes que irte. 107. Toda persona aquí podría ser sana en estos momentos. El poder de Dios ha venido sobre ellos. Sana cada uno. La fe, esa verdadera fe, no eso de espero que sea así, no eso de hacer el bien, pero ese mismo Dios que habló la palabra, caiga sobre este pueblo. Llénalos con fe, llénalos con el Espíritu Santo, llénalos y hazlos testigos, Señor, para que nosotros en este lugar podamos ser un testigo para ti. Un testigo en el que tú vivas, un testigo verdadero.
En esta noche participaremos de la comunión. Tomaremos las partículas, pequeñas porciones que representan el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y beberemos su sangre. Dios, limpia nuestros corazones pecadores. Yo clamo por mí y por esta iglesia. Somos débiles, Señor, no somos dignos. Somos una iglesia que profesa y no hemos ejercitado las cosas que hemos clamado. No hemos permitido que el Espíritu Santo nos tome por completo. Somos pecadores. Con esto queremos decir, Señor, que estamos dudando, tenemos miedo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de noviembre del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, es glorioso con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, del año 61-11-12. Párrafo 1. Reunidos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, y después de orar tanto y no me levanté temprano esta mañana, se me hizo medio tarde para levantarme, y me supongo que en estos momentos todos se imaginan el por qué sucedió. Llegué a la casa la otra mañana o la otra noche, y mi vecino estaba parado en el patio, él y su hija. Su esposa es enfermera en la sala de maternidad en el hospital. Él tenía un bastón en su mano, tanto así de largo, con una inscripción en él, en un listón, y la cosita decía, Abuelo Branham, cree que como a las 3:43 o 4:43 del 11 de octubre, luego en un gran paréntesis en la parte de abajo decía, eres más viejo de lo que piensas, así que tengo derechos legales para descansar un poquito más por las mañanas. ¿Es eso correcto, hermano Wright, cuando uno se convierte en abuelo? Párrafo 2. Así que supongo que eso me da una excusa entonces, hermana Kit, por no haber estado despierto cuando usted vino de Ohio. Realmente me siento 10 años mayor. Creo o pensé después de eso, pero como todos ustedes ya lo saben, tengo un nietecito por ahí de 7 u 8 libras, 3 o 3.5 kilos, algo así. El niño más feo que he visto. La congregación se ríe. Ellos dicen que es igualito a su abuelo. Justo estaba viendo para dónde se fue. ¿A dónde se fue, Billy? Párrafo 3. Anoche, mientras caminaba por el pasillo, después de haber realizado mis llamadas, me encontré un grupo de amigos leales de Georgia y su alrededor, y todos estábamos allá viendo a esos pequeñitos. Y son tan lindos ahora, son tan... Siempre he sentido algo parecido a Billy. Uno siente temor de quebrarlos. Ustedes saben, son tan pequeños, y creo que fue la hermana Biller que dijo, yo solía pensar. Ella pensaba eso también, pero después se dio cuenta que no se quebraban con tanta facilidad. Así que creo que es correcto. Párrafo 4. Ayer en la tarde tuve el privilegio de estar en la casa de una de las hermanas de aquí de la iglesia, o en la casa de su hija. Y yo creo que ella también está aquí en la iglesia, donde estuvieron una pequeña cena de cumpleaños para el hermano Neville. Y él pasó otro poste kilométrico ayer. Y así que nosotros decimos al hermano Neville, tenga un gran feliz cumpleaños de todos nosotros. Porque él es un hermano muy fino y, por supuesto, él ya pasó de los 25 por un poquito, igual que yo. Así que los hemos pasado por segunda ocasión. Ahora, eso es llegar a ser un hombre viejo cuando pasas las marcas por segunda ocasión. Ustedes saben. Párrafo 5.
Me acuerdo de la mañana cuando Frankie Weber vino a este lugar. Es nuestro vecino de lado. Su hija vive aquí ahora. Él está en las Floridas y Frankie y yo fuimos juntos a la escuela. Y Frankie puso su ofrenda de cumpleaños. Y yo llevaba predicando en ese entonces como a unos 3 o 4 años. Yo guié a Frank al Señor Jesús. Y él colocó 25 centavos. Creo que yo tenía como 22. Y él había colocado 25 centavos. Y yo pensé, oh, hermano, ¿me quiere decir que Frankie Weber cumplió 25 años? ¡Qué cosa! Temo el momento cuando llegue a los 25. Y ahora me estoy preparando para cumplir 3 de ellos muy pronto. Así que simplemente no tarda mucho en pasar. Cuando observo aquí y veo al hermano y la hermana Kit en sus 80 y todavía continúan activos, pienso, Señor Jesús, perdóname por quejarme a los 52 y ellos. Usted tiene 80 y el hermano Kit tiene 81. ¿Es correcto eso? 81. Y todavía están en el ministerio. Déjenme decirle, eso nos da aliento, ¿verdad que sí? Ciertamente que lo hace. El Señor verdaderamente es bueno con nosotros. Párrafo 6. Ahora bien, solamente hay un problema por el cual no me gusta tener servicios aquí en la mañana, y es porque es una cosa terrible. Suena lamentable decirlo, pero tengo muchos amigos que vienen de muy lejos a los servicios. No veo a los Evan aquí, pero están en alguna parte, me supongo. Nunca fallan en una reunión. ¿Y saben ustedes cuántas millas manejan ellos cada domingo para oír la predicación? 1,300 millas. 2,092 kilómetros. No pueden hacer el viaje con menos de 60 o $70 a la semana para asistir a la iglesia. Eso es correcto. Cuando vienen aquí con su familia, llegan aquí, pagan. Párrafo 7. Ahora, no solamente eso, pero aquí está un hermanito de Alabama que maneja casi la misma distancia cada semana. El hermano, qué cosa, ¿qué? Hermano, wow. Alguien dice, hermano Wes. Hermano Wes, lo miro como un muchachito. Él es papá. Tiene muchos niños, pero él siempre me recuerda. Se mira tan joven. Él y su esposa, el hermano Wes. El hermano y la hermana Palmer, sentados allá atrás, procedentes del sur de Macon, Georgia, y la hermana Hungry. Ellos normalmente están aquí, procedentes de Memphis, Tennessee. ¿Están aquí esta mañana? Por lo general, ellos están aquí. La hermana Ungren y el hermano de allá de Memphis, Tennessee. Esperen, sí. Allá en la parte de atrás. Y hay otros. Simplemente son muchos para nombrar. Algunos de ellos proceden de muy allá del sur de Kentucky. Algunos proceden de allá de los alrededores de Chicago. Y algunos proceden de Chicago y del norte de Chicago y de los alrededores. Párrafo 8. Según entiendo, el domingo estaba un hombre aquí procedente de allá de California. Él solo tenía un poquito de tiempo para quedarse. Me quería ver y, por supuesto, yo estaba apurado después de la reunión y el hombre se regresó sin que yo lo viera. Otro vino desde allá de alguna parte de Illinois. Y si ese hombre está aquí esta mañana, esas fueron las manzanas más deliciosas que alguna vez he comido. Y él me trajo un cesto lleno de manzanas. Perdón. Y uno de los hermanos procedentes de allá de Georgia, yo creo que era de allí o de alguna parte, trajo un paquete grande de nueces, como esas grandes de cáscara delgada, sí que me gusta comerlas. 9. En estos momentos, por supuesto, no estoy comiendo comidas apetitosas durante estos días. No las he comido desde la partida de mi madre. Yo estoy buscando al Señor por una nueva visión, solamente comiendo cosas livianas y tales como lo menos que yo pueda comer. Perdí 20 libras, 9 kilos de peso, lo cual es... Ahora, no estoy ayunando, no. Eso no es darle algo al Señor. Uno le debe dar al Señor lo mejor que uno tiene, no él. Párrafo 10. De casualidad también miré al hombre, al hermano Sagnar y demás allá atrás. Sencillamente hay tantos que yo
al igual como el domingo pasado les estaba mencionando, a las personas que se quedaron con mamá y cosas así. Y una hermana verdaderamente fiel estaba allí. Me olvidé mencionar el nombre de esa mujer. Y si ella está aquí esta mañana, le pido disculpas. Pero una de ellas era la hermana Biller y la otra era la hermana y el hermano Steffi. Y hay tantos, todos ustedes me conocen lo bastante bien como para saber que no es mi intención pasar por alto un hombre o pasar alto a una persona. Cuán leales fueron todos ellos. Y algunas veces al estar aquí yo menciono a alguien que pasa por la mente y al hacerlo me refiero a todo el grupo, a todos. ¿Ven ustedes? Sencillamente es tan agradable y luego todos son amorosos y amables para con nosotros. Y en verdad nosotros apreciamos eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos con un nuevo mensaje titulado Una verdadera señal que es pasada por alto. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este tan grandioso mensaje. Una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 11. El año 61, 11-12. Párrafo 11. Y ahora, en esta mañana vamos a tratar de abordar la palabra de Dios una vez más. Ahora, me gustaría hacer esta afirmación para que quede claro que yo no vengo a las reuniones solo para ser visto. Yo no vengo aquí solo para decir... para decir, bueno, yo quiero quizás orar al Señor para que me dé un mensaje que hará que la gente se sienta muy bien y grite. Hemos tenido suficiente de eso y lo apreciamos. Eso está bien, ven, eso es maravilloso, ven, pero lo que yo quiero saber es, Señor, tú dirige mis pensamientos a algo que será una ayuda para la gente, amén, que los colocará más cerca a Dios, que hará algo por ellos, que no tanto para edificarlos espiritualmente, sino edificarlos en el conocimiento y en la admonición de Dios, para que ellos sepan cómo pararse cuando venga el enemigo. Párrafo 12. Estaba hablando con una hermana que está de visita esta semana, la hermana Palmer. Ella quería saber cómo es que yo he soportado vivir en esta región. Uno puede venir aquí y cada vez que yo llego al valle me enfermo. Tan pronto como llego, sencillamente es muy insalubre aquí en el valle. Sabemos eso. Pero Dios tiene muchos hijos aquí, y así que uno de estos días, párrafo 13, estoy buscando al Señor ahora para encontrar un verdadero mensaje directo de Dios. Ven, y con la ayuda de Dios, yo simplemente me propongo aferrarme hasta que Él venga. Eso es hasta que Él me haga alguna declaración, porque siento que debería haber, hay algo que está listo por acontecer aquí. Y quiero saber lo que es, y quiero saber directamente de Dios para que yo pueda decir que es así, dice el Señor. Ven, y entonces ustedes pueden, la gente entonces sabrá que no soy yo. Así quiero tratar de hacer que sea de esa manera, que pueda escuchar de Él primero, porque si Él pone sus palabras en una persona,
Bueno, entonces ya no es la persona, es él. Entonces, si el hombre lo está diciendo de sí mismo, entonces no llegará a ser nada de todas maneras. Pero si la palabra del Señor está en el hombre, eso saldrá. Y entonces será exactamente correcto. Amén. Eso fue para los que fuimos comisionados a hacer en la Biblia, allá como en el capítulo 20 de Deuteronomio. Yo creo que dice, vigilen, y si uno hablar en el nombre del Señor y no se cumpliere, entonces no le presten atención a esa persona. Pero si lo hablare y se cumple, entonces vale más que ustedes lo oigan, porque viene de Dios. Párrafo 14. Así es como Dios lo tiene. Él tiene su programa normal descrito. Así, aquí en la Biblia sabemos que cómo leerlo, pero existen ciertas cosas que para la iglesia y para el tiempo, y cosas así que Él no las tiene escritas aquí en la Biblia. Así que él pone su voz en una persona y ella lo habla. Ven. Así que la manera de juzgar a esa persona es darse cuenta si eso acontece de la manera que lo dice. Entonces, si acontece, entonces si sigue aconteciendo de esa manera, bueno, entonces sabemos que eso viene del Señor. Entonces nosotros tenemos confianza de prepararnos para la cosa que viene. Párrafo 15. Quiero leer dos o tres lugares en las Escrituras esta mañana, y quiero leer primero en el libro de Éxodo. Y creo que como en el capítulo 4 de Éxodo, para empezar. Y ahora, yo pudiera anunciar, mientras ustedes se están preparando para leer estas Escrituras, yo pudiera anunciar de lo que les quiero hablar, de lo que el Señor puso en mi corazón a hablar esta mañana. Yo no sé lo que Él hará con esto para el pueblo. Quizás sea dirigido a una sola persona aquí, quizás alguien allá donde van las cintas o en alguna otra parte. Pero quiero anunciar esta mañana, párrafo 16. Creo que el domingo pasado en la mañana prediqué sobre un verdadero testigo. Y este domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre una verdadera señal que es pasada por alto. El hermano Palmer me estaba diciendo anoche que el domingo pasado en la mañana hablé sobre el tema, o mejor dicho, dije que iba a hablar este domingo sobre las cuatro encrucijadas de la iglesia. Y cuando entré anoche, normalmente yo escribo lo que, yo no sé si ustedes tienen que hacer o eso o no, pero yo tengo tantas cosas de las que trato de pensar que si yo pienso de algo, lo tengo que anotar en un pedazo de papel. ¿Ven? Y lo fui a mirar. Lo que yo quería decir con eso es que no eran exactamente las cuatro encrucijadas. Yo le lo dije de esa manera, ciertamente. Pero lo que yo quise decir es que eran las cuatro formas del gobierno de la iglesia. Y para hacer eso, yo tengo que recopilar mucha historia y quizá la próxima vez lo tendré listo, pero se necesita un poquito más de tiempo del que tuve. Tiempo para estudiar, para obtenerla, porque uno tiene que regresar y obtener fechas y lo demás, porque todos ustedes entienden que es en todas partes, pues queremos estar positivamente seguros de estas cosas antes que las digamos. Tienen que estar correctas, porque estamos aquí parados ocupando el oficio más alto que se ocupa en el mundo, un ministro, y el más verdadero y correcto, preciso. Tenemos que serlo de esa manera. Debemos depender de Dios para hacerlo. Párrafo 17. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra.
Y él la echó a la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y la a sacarla de nuevo del seno. He aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ustedes noten dos señales, y cada señal tenía una voz. Permítame leer otra vez el versículo 8. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. Párrafo 18. Y ahora en San Juan, el capítulo 1, el versículo 6. Leamos estos versículos, o mejor dicho, este versículo. San Juan, el capítulo 1 y versículo 6. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y en Ezequiel 24, 24, yo deseo colocar esta escritura aquí, ligándola desde el Antiguo Testamento a los profetas, al Nuevo Testamento, para que ustedes puedan entender que es por toda la trayectoria desde Éxodo, desde el principio hasta el fin. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ahora inclinemos nuestros rostros solo por un momento mientras nos acercamos ahora reverentemente a él por medio de la oración. Párrafo 19. Padre Dios, bendícenos en el nombre de Dios, de Abraham, Isaac y de Jacob, Jesucristo el justo. Venimos sabiendo que Él nos escuchará, porque venimos no como alguien que nada más ha entrado al edificio, sino que venimos confiadamente, con fe, creyendo que lo que Él ha prometido, eso Él hará. Así que pedimos hoy, Señor, que tú tomes a cada uno de nosotros que está presente desde el púlpito hasta la parte de atrás del edificio, por todas partes, las áreas, y abras a cada corazón y circuncides nuestro oír para que la palabra de Dios vivo pueda salir desde el cielo esta mañana y se derrame en nuestros corazones para que podamos creer mientras escuchamos la palabra del Señor que ha sido leída a nosotros en nuestros oídos esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra, por tu palabra es la verdad. Párrafo 20. Y ahora, mientras vemos las obras del mal acercándose, toda la ira de Dios concentrada en los cielos, y en cualquier momento algo le pudiera acontecer a esta nación que te ha abandonado, pudiera haber una gran explosión que eliminaría a la nación completamente del mapa del mundo, con amenazas detrás de ellos, provenientes de un país impío, que está ansioso de hacer eso, y sabiendo que en lugar de acercarse a Dios, ellos parecen alejarse más, sabiendo que el libro de Apocalipsis y por todas las escrituras se ha predicho este día, entonces que tomemos la advertencia, Señor, y no seamos perezosos, y ni estemos somnolientos, por así decirlo, que nos levantemos y nos sacudamos, que tengamos entendimiento hoy, como nunca lo hemos tenido antes, que nuestros corazones estén
tanto en juego después que de este día, que haya un fuego encendido en nuestras almas, que recorra por todo este país, Señor, y seamos un testimonio vivo de donde quiera que estemos. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 21. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este nuevo mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21, dice, continuamos con la oración. Bendice a los enfermos y a los afligidos, aquellos que están en necesidad. Ambos, en nuestros medios y fuera de nuestros medios, a tu pueblo por todas partes. Bendice tu palabra, Señor. Santifica a tu siervo y a tus siervos que están escuchando. Que juntos podamos ser traídos a una comprensión más íntima de su aparición como nunca antes en la vida. No únicamente oro por estos quienes están presentes, sino por aquellos quienes oirán la cinta alrededor del mundo, para que ellos sean traídos dentro de la iglesia del Dios vivo. Porque nos damos cuenta que solamente hay una manera por la cual podemos llegar a ser un miembro de esta iglesia. Eso es por medio de un nacimiento del Espíritu. Luego somos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Yo pido, Dios, por cada uno de ellos alrededor del mundo, que tú recibas gloria para ti mismo. Y que nosotros preparemos de tal manera nuestras almas para que con un solo clamor alrededor del mundo podamos clamar, ¡sí, ven, Señor Jesús! Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 22. Una verdadera señal que es pasada por alto. El hombre ha buscado señales desde Faraón hasta el día de hoy. Y Jesús nos dijo de un tiempo en el que habría buscadores de señales. Y dijo que una generación mala y adúltera buscaría señales, pero sin embargo ellos recibirían una señal. Y esa generación iba a recibir una señal de la resurrección, la cual sería una generación débil, mala y adúltera a la que se le daría una señal de la resurrección. 23. Pero como esta escritura que está delante de nosotros en Ezequiel, el capítulo 24 y el versículo 24, este profeta fue hecho una señal. Y esa es la señal sobre la que deseo hablar. Este hombre fue hecho una señal para Israel. Y por todas las escrituras, Dios ha usado a sus profetas como señales. Y siempre ha sido pasadas por alto. Pareciera que ellos nunca captan esa señal. Siempre están buscando una señal de emoción. Aún los fariseos de los días de Jesús dijeron, muéstranos una señal del cielo. Pero Jesús les refirió que ellos recibirían una señal. Ustedes ya tienen una señal. Dijo, ustedes pueden discernir los cielos. Ustedes pueden mirar a esa señal. Ustedes dicen, si tienes árboles del cielo nublado, mañana habrá tempestad. Si hubieran buscado una señal, hubieran buscado a Él y hubieran sabido que Él era la señal de Dios para ellos. Pues sus profecías tocantes a Él estaban siendo cumplidas delante de sus ojos, pero ellos todavía buscaban una señal. ¡Qué extraño es que el hombre haga eso! Que busque una señal cuando una señal está allí mismo con ellos, allí mismo entre ellos. Ahora, Israel había entrado a esa clase de condición. Párrafo 24. Y algunas veces la tortura por la que esa señal tiene que pasar es asombrosa. La tortura por la que Jesús pasó para probar la señal de Dios, que Él era el Mesías. Encontramos aquí mismo este joven profeta llamado Ezequiel constantemente se convirtió en una señal todo el tiempo. Como él mismo se torturó. En un lugar aquí encontramos que él se acostó sobre su costado izquierdo por 390 días. Dios le dijo que cogiera unos frijoles y alguna ración, que pusiera todo junto y lo cocinara, y lo pusiera a su lado, y que fuera a acostarse sobre un piso de teja, y que se acostara solamente sobre su costado izquierdo, que no se volteara por 390 días. ¡Piénselo! Y luego dijo, voltéate sobre el lado derecho y quédate allí otra vez por 40 días. Y él dijo aquí, lo que tú ves, Ezequiel dice, porque tú estás llevando la iniquidad del pueblo.
Cada día yo contaré como un año para ellos. Repite esta partecita. Y él dijo aquí lo que tú ves. Ezequiel dice, porque tú estás llevando la iniquidad del pueblo. Cada día yo contaré como un año para ellos. Significando que cada día que se acostaba allí, eso equivalía a un año que estarían en cautividad y que sus iniquidades serían recordadas a Dios y Dios ya no escucharía sus oraciones. Párrafo 25 por último. Pero la tortura por la que ese hombre tuvo que pasar, ¿por qué tendría que ser ese necesario? Muchos se han preguntado por qué una cosa como esa sería necesaria para que un hombre hiciera. Es debido a que la gente no lee la palabra y no oran. Así que Dios es soberano y Él envía a su profeta para que sea una señal. La gente no lee, a ellos no les interesa leer y no oran porque tienen otras cosas que hacer. No pueden tomar el tiempo para orar. La Biblia es aburrida para ellos. No tiene la suficiente acción para estos días modernos o para cualquier día. Como ustedes saben, creo que fue Pablo que dijo, vosotros sois cartas de Dios, leídas por todos los hombres. Dios usa personas como señales para mostrar sus señales. Y muchas veces esa señal, y casi la mayoría de las veces, a menos que sea con el pueblo elegido, esa señal es pasada por alto y criticada, se hace burla de ella, es echada fuera y es considerada. Aún en el Antiguo Testamento, en los días de los profetas, fueron consideradas personas mentalmente perturbadas. Pensaban que esos profetas eran neuróticos, psicóticos, que había algo mal con su mente. Y los veían salir del desierto y hacer señales, y luego volver al desierto nuevamente. Y se burlaban de ellos porque ellos no conocían la Escritura. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 26 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 26. Jesús le dijo a los fariseos una vez tocante a la resurrección. Ellos dijeron, nosotros teníamos, la ley dice que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa sin hijos, que su hermano debía casarse con esa mujer y levantarle hijos al hermano muerto. Y dijeron, nosotros teníamos uno que tenía 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y luego su hermano se casó con ella. Y luego él murió, y así sucesivamente hasta el séptimo. Y finalmente murió la mujer, dijeron. Ahora bien, en la resurrección, dijeron. Ahora, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? 27. Oh, yo amo esa palabra. Jesús dijo, vosotros siempre erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Oh, cómo él arrasaría hoy día si él estuviera parado aquí. Vosotros siempre erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está asociado con la escritura. Amén. Erráis grandemente. Luego él continuó diciendo, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Ahora, él no dijo que serían ángeles, sino que serían como ángeles. Las glándulas sexuales serán quitadas de ellos. Ellos no se casan, ni se dan en casamiento. 28. Estamos viviendo en el día de moralidad, o mejor dicho, de lo moral, los días del reino moral. Pero viene un día cuando viene un reino inmoral, y ese reino inmoral es en donde vivirán los redimidos, aquellos que han sido redimidos y tienen la vida que deja este cuerpo para volver al Dios que la dio. Volverá algún día de nuevo del árbol de la vida para reinar para siempre. 29. Como este joven profeta, sacrificó y dio su vida para hacer una señal a su pueblo del castigo que iban a recibir, debido a que eran lo que llamaríamos indiferentes. No querían tener nada que ver con Dios y no creían a esos profetas y solo se burlaban de ellos. Sin embargo, no importando cuánto no la quisieran creer, Dios aseguró
que la tuvieran de todas maneras. Jezabel no quería admitir que Acab. Así lo dice en la cinta el hermano Branham. Era su pastor, pero él lo era. Dios se aseguró que ella tuviera la señal de todas maneras. Así es esta nación hoy en día. El justo y honesto Dios, por medio de su palabra, no podía permitir algo como lo que estamos viendo que está listo por acontecer. Sin tener una señal en alguna parte, él siempre la ha tenido. Ahora la tenemos que buscar y estoy seguro que personas que tienen buen entendimiento de la escritura saben cómo buscar. 30. Noé fue una señal en su día para la gente del juicio venidero. Noé en su día fue considerado un fanático. Él fue un profeta. Él fue considerado uno que no estaba bien de su mente. Y el hombre martillaba año tras año, construyendo un arca, cuando ni siquiera había agua sobre la tierra, sino la que había en los manantiales. Y él predijo algo que era ridículo a la mente carnal. Él dijo, va a venir agua de arriba del cielo. Sin duda que muchos le habrán dicho, muéstrame en dónde está. El científico decía, yo puedo probar que no hay agua allá arriba. Sin embargo, si Dios le dijo que vendría de los cielos, Dios se encargaría que su palabra fuese cumplida. Y mientras que no había agua a la vista, mientras que nunca había habido una nube en el cielo, nunca había habido ni una gota de lluvia, no había habido tal cosa como lluvia. Sin embargo, todo el tiempo Noé estaba preparando un arca para la lluvia. Era una evidencia viva que este profeta creía lo que estaba hablando, porque él se estaba preparando para ello. Y cualquier persona que realmente crea lo que está diciendo, se preparará para ello. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 35. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 31. Permítanme detenerme aquí solo un momento en el día de Noé. Como Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Si las iglesias hoy en día creyeran lo que están diciendo, ellas pondrían en práctica lo que dicen. ¿Cómo podríamos estar construyendo edificios monumentales y millones de dólares en edificios y grandes difusiones de organizaciones y cosas así, y predicando que Cristo viene en cualquier momento? ¿Cómo pudiéramos continuar viendo a nuestras congregaciones y verlas separándose del poder de Dios y entrando en la mundanalidad y trayéndola dentro de la iglesia y mezclándola? ¿Y lo permitimos? Es por causa de la popularidad y debido a la opinión popular y a diferentes denominaciones y a diferencias denominacionales tratando de crecer más que la otra organización. ¿Cómo pudiéramos practicar lo que predicamos? Y el mundo ve eso. Ellos lo saben. Ha llegado a un punto en que la religión ha llegado a ser una cosa de solo pertenecer a algún orden o pertenecer a un club de algo. Religión. La salvación de Cristo no es algo social. No es unirse a algo. Es una experiencia viva. 32. Ahora bien, Noé estaba produciendo lo que él estaba hablando. Él dijo, viene una inundación de juicio sobre esta generación injusta. Y Dios derramará lluvia de los cielos y él inundará toda la tierra. Y él no únicamente estaba haciendo eso,
sino que él estaba abriendo una vía de escape y mandando a la gente a venir a ella. Pero ellos no lo escucharon. Pero Noé, como un profeta, era una señal para esa generación, una señal de la que hablaron mal, un hombre que pensaban que era un hombre de mente, preparando algo de lo que no había evidencia en ninguna parte, ni nunca había habido, y la cual no se usaría en nada. Pero de esa manera la gente parece pensar hoy en día. Ellos pueden pensar en un refugio nuclear. ¿Qué bien les va a hacer un refugio nuclear cuando ni siquiera un árbol o una roca quedará en la tierra? Nosotros tenemos un refugio nuclear. El cristiano lo tiene. Como dije algunos domingos atrás, o lo pensé mientras viajaba, no es cuestión de refugio antinuclear, sino un refugio amoroso, en donde entramos de lleno, de todo corazón, alma y mente, entrando en Cristo, el arca de seguridad de Dios. 33, pero Noé, un neurótico, considerado así en ese día, por la locura de la predicación y haciendo una señal delante de la gente, dándole advertencia, condenó al mundo al construir un arca cuando no había agua en la que flotara. Él condenó al mundo, dice la Biblia en Hebreos el capítulo 11. Él condenó al mundo y salvó a su propia casa al prepararla, y siendo una señal para Dios de los juicios venideros de aquel día. ¡Qué cosa tan gloriosa! 34. Años después vino otra señal. Esa fue Moisés, un profeta. Esa fue la señal de Dios para Israel. Habían estado en esclavitud por 400 años. Y Dios preparó una señal para ellos justo antes de la liberación. Y él fue una señal de liberación para Israel y una señal de juicio para Egipto. Noé fue una señal de liberación para su pueblo y una señal de juicio para el mundo perdido, el incrédulo. Las mismísimas aguas que ahogaron al mundo y que anegaron al mundo fueron los únicos medios para salvar a Noé. La única cosa que lo podía salvar a él era el juicio. La única cosa que salvará a la iglesia hoy es el juicio. Dios está ajustando el juicio a la plomada. Pero Noé predicó lo mismo. Él llegó a ser una señal. 35. Y ahora Israel, después de 400 años, ellos empezaron a clamar por liberación. Y Dios nunca se revela él mismo y se muestra él mismo hasta que su pueblo está listo para recibir lo que él muestra. Ahora bien, lo que se pudiera decir allí mismo, ¿cómo es que Dios ha dejado desnuda a esta nación? Ellos lo saben muy bien. Los periódicos lo han publicado vez tras vez tras vez. Las señales de su venida han sido producidas y continuamente siguen adelante como que si lo ignoraran. Están sin excusa. Estamos en el fin. Dios únicamente envía a sus profetas cuando la gente quiere un profeta. Dios envía su señal cuando la gente está lista para una señal. Pero la cosa es que la gente rara vez llegan a un punto que quieren emoción o quieren muéstranos una señal del cielo. Pero cuando Dios envía una señal, entonces no la quieren ver. Así que está escondido de los ojos de los sabios y entendidos para ser revelados a niños que quieran aprender. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, una verdadera señal que es
pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 36 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 36. Ellos pasan por alto la señal, como Israel debió haber conocido cuando nació un niño correcto, cuando miraron allí y vieron el tiempo de los años en los que estaban viviendo. Tu pueblo será peregrino por 400 años en una tierra ajena, pero después yo lo sacaré. Ellos debieron haber conocido que la hora estaba a la mano cuando vieron nacer a ese niño correcto, que aún la madre y el padre, Amram y Jacob, Jocabet, no temieron el decreto del rey, y ellos lo metieron allí mismo en el río donde estaban los cocodrilos. Ni uno de ellos lo podía morder. Vieron que ahí había una señal, pero lo ignoraron. No estaban listos para ella. Dios lo sacó a él de allí y lo puso justo en el palacio de Faraón. Y dejó que Faraón lo criara y que le diera toda la educación que él pudiera recibir para mostrar cómo Dios hace las cosas. Y luego lo llevó a la parte de atrás del desierto y permitió que él se olvidara de todo eso. 37. En aquel entonces Faraón lo estaba entrenando. Dios lo estaba entrenando. Faraón tuvo 40 años para entrenarlo a él. Después Dios tomó 40 años para entrenarlo, permitió que se olvidara de todo eso, el entrenamiento del hombre y el entrenamiento de Dios. Faraón estaba entrenando a un hijo para ser un líder, un diplomático, para ser un guerrero, un peleador, para ser el siguiente faraón que mantendría a Egipto en lugares altos, sujetando a todas las otras naciones y haciéndolas pagar tributos a Faraón. Pero Dios lo llevó a la parte de atrás del desierto, le sacó todo eso a él y le mostró a él en 5 minutos por medio de una zarza ardiendo que él era el Dios vivo. Él le quitó todo el temor y lo preparó. Él fue una señal. 38. Dios quiere que su pueblo ore. Y cuando Israel estaba con tantos impuestos y en tal condición que no podían proseguir, su tiempo fue cumplido y sus cargas fueron mucho más de lo que pensaron. Entonces empezaron a orar. Y cuando el pueblo empezó a orar, entonces Dios empezó a oír. Era tiempo para que la palabra de Dios se cumpliera. Y así que cuando Amra y Jocabet vieron que era tiempo para que la palabra se cumpliera, ellos empezaron a orar a Dios. Y normalmente aquellos que oran son los que tienen la carga, son los que reciben algo, son aquellos que oran, que son ordenados de Dios para hacer eso. 39. Estábamos hablando esta mañana en la mesa durante el desayuno. Mientras estábamos comiendo rápidamente, tan postados y lo demás para así venir a la iglesia, hubo algo que se dijo tocante a un cierto hombre que había, no de aquí, que había regresado a fumar cigarrillo después que había sido sanado de cáncer. Yo dije, qué pena. Así que entonces uno habló y dijo, esa es la cosa más horrible que hay para dejar, el fumar cigarrillo. Yo dije, es verdad eso, porque es un demonio. Yo dije, es un demonio. Y dije, y uno no lo puede parar de hacer a menos que el poder de Dios esté sobre uno. Yo sé de dos individuos en mi juventud que ambos querían ser hombres de Dios. Y uno de ellos, tan pronto como lo guié a Cristo, él empezó a encender un cigarrillo. Él solía fumar como 5 o 6 cajetillas al día. Se sentaba y sencillamente de uno encendía el otro todo el día y él trató de encender otro cigarrillo y algo no le permitía hacerlo. Él caminó hacia la estufa, no sabiendo que las escrituras condenan esas cosas, y abrió la estufa y arrojó la cajetilla dentro de la estufa, y eso lo concluyó. 40. Y el otro individuo quería llegar a ser un cristiano, y él hizo todo lo que él podía hacer. Exclamó al Señor, y los dejaba por 2 o 3 semanas, y cuando él volvía en sí mismo, en esa condición, él se volvió loco. Y él se volvió en sí y se halló en el patio detrás, de atrás, golpeando un pedazo de hojalata. Estando fuera de sí, corrió rápidamente dentro de la casa y agarró sus cigarrillos y se fumó una cajetilla antes de salir de su casa. Esa noche, una tras otro. ¿Ven?
uno de ellos era llamado. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Qué quiso decir la advertencia? Era vida para uno de ellos. Él lo vio. Usted no lo puede ver a menos que Dios lo revele. Está escondido de los ojos de los sabios y entendidos. Y revela y revelado a niños que quieren aprender. Eso es correcto. Anra y Jocabed sabían que eran el tiempo. La hora estaba a la mano. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 45. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje. Una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 41. Y quiero decir esto mientras estoy hablando de ello. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es correcto, es Dios. Así que hoy en día, dejen que esto penetre profundamente. Si hoy en día Dios los ha llamado y ustedes se han separado de las cosas del mundo y el glorioso poder de Dios los ha santificado de esas cosas, ustedes deberían de ser las personas más felices que hay en el mundo. Hay millones que si pudieran lo harían, pero no pueden. No es para ellos el tenerlo. Este es el día cuando una iglesia es llamada a salir fuera, separada. Es diferente de lo que solía ser. Sí. Párrafo 42. Cuando las personas empiezan a orar, cuando Israel empezó a orar por un profeta, Dios tenía el profeta. Todo el tiempo Dios tuvo el profeta, porque Dios siempre se mantiene a la cabeza. Él tenía el hombre preparado, pero él estaba esperando que el pueblo se pusiera a orar, que el pueblo lo quisiera. ¿Cuán típico pudiera decir que eso es hoy en día? Lo que necesitamos hoy en día no es uno que traiga avivamiento, no es otro hombre con alguna gran organización. Ustedes junten a todos los grupos para que se organicen. Lo que necesitamos hoy en día es un profeta enviado de Dios, con un mensaje que condenará al mundo. Puede ser que Dios tenga al hombre, si es que el pueblo está listo para ello. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Él quizá lo tiene a él en alguna parte en el mundo, pero la gente lo tiene que querer. Dios no mete cosas a la fuerza. Dios, ustedes tienen que quererlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia, porque ellos serán saciados. Eso es correcto. Párrafo 43. Después que Moisés había sido reconocido, mejor dicho, después que el pueblo supo que necesitaba un líder, empezó a orar que Dios le enviara un líder o a alguien que lo sacara. Y él les envió un hombre, un profeta. Ese era su señal. Ahora bien, si ese hombre no era un profeta, si él se hubiera levantado y dicho, yo soy un genuino militar, Israel tenía derecho a descreer ese hombre. Porque Dios todo el tiempo, sin fallar, envía un profeta. Mencionen una sola vez en la Biblia, si alguna vez no fue así. Siempre es un profeta a quien él envía con así dice el Señor. Aún David mismo, el genio militar más grande que Israel haya tenido. Y sin embargo David era un profeta. Ciertamente que él lo era. Él era el profeta David. Párrafo 44. Él estaba esperando que el pueblo tuviera un deseo en su corazón de escuchar a este profeta que él iba a enviar. Por supuesto, había un montón que dijeron que lo deseaban.
y que no lo deseaban. Más tarde se probó que ellos no estaban bien. Ellos sencillamente estaban todos emocionados. Y la Biblia dice que eran una multitud mixta que salió con ellos. ¿Qué causó eso? Causó problemas allá en el desierto. Y cada vez que un evento increíble sucede, ¿cómo quisiera hacer que esto penetrara bien? Cada vez que Dios envía alguna cosa, hay una burda y carnal personificación que sale junto con ella. Cada vez, siempre hay algo para manufacturarlo. Y eso cuadra muy bien con la gente. Pero un profeta genuino de Dios se queda con así dice el Señor. Amén. Él nunca se apartará de eso, de esa escritura, si él es un enviado de Dios. Moisés se quedó exactamente con la escritura. Dios dijo, yo lo sacaré. Él le dijo a Moisés, yo te he enviado a hacer el trabajo. Moisés tuvo una experiencia. Él se había encontrado con Dios. Él tenía la palabra del Señor. La razón por la que Dios envía profetas es porque tienen la palabra del Señor. La palabra del Señor viene a los profetas. Y si él no tiene la palabra del Señor, entonces él no es un profeta. Hay muchas personificaciones carnales tratando de decir que son profetas a través de todas las edades, pero siempre se apartan de la palabra del Señor. Pero un verdadero profeta se queda exactamente en la palabra. Ahora bien, no olviden esa cita. Un verdadero profeta se queda con así dice el Señor. Jesús nos advirtió de lo que acontecería en los últimos días, pero un verdadero siervo, el verdadero profeta nunca falla en quedarse exactamente con así dice el Señor. Moisés se quedó con el Señor. Él fue una señal. Él fue una señal para Israel de que su día de liberación estaba a la mano. Y él fue una señal para Egipto de que el día de su fin estaba a la mano, porque ellos después se ahogaron allá en el Mar Muerto, todo el ejército del faraón. Ellos estaban en el fin de su poder militar y un profeta era una señal de un fin nacional. Párrafo 46. Piénselo, cuán grande es Dios y en qué sencillez él obra. Seguramente que si el ignorante lo puede entender, el educado lo debería entender. Si los esclavos en el pozo cenagoso de Egipto pudieron entender que ese era un profeta de Dios y que la hora estaba a la mano, ¿cuánto más debió saberlo el palacio del faraón? Pero esa es la clase que no lo sabe. Esa es la clase que siempre lo pasa por alto. Y ese Moisés se paraba mirando a través de esas ventanas a esos hijos de Israel pasando por allí. Para Israel, para Faraón, ellos eran esclavos y perros. Para Moisés, ellos eran los elegidos de Dios. La Biblia dice que Moisés escogió, hizo su propia escogencia, amén, de sufrir el vituperio de Cristo, teniendo por mayor las riquezas que los deleites del pecado, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Párrafo 47. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Una verdadera señal que es pasada por alto. Predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Agradeciendo a nuestro Dios y a usted, todos ustedes, por este compañerismo, nos despedimos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de día a día de comer este bistec preparado para nuestras almas, oh Padre. Hoy en esta tarde hemos visto cómo fue el mensaje de testimonio, que su Santo Espíritu debe estar en la iglesia. Ese es el testimonio más grande, oh Padre.
De la misma manera, en este último mensaje que hemos recurado, la señal, oh Señor Dios, tu Santo Espíritu, vestida de palabra, esa es la señal de este último día, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Si hay un día más, continuaremos con este compañerismo y la lectura de sus mensajes gloriosos, Padre. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena juntamente, te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Señal
Se llama